Atrás de la ventana. Es un gusto para nosotros recibir a un amigo de la casa, que es el exdiputado Arturo Heber. Tal como lo conté en radio temprano y como lo, se los comenté ayer aquí y hoy aquí. Es un gusto tenerlo. Muchas gracias. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Aquí estamos. Bien, lamentamos profundamente, lo decimos públicamente también, el fallecimiento de su madre hace muy poquito tiempo, ¿sabe? Muchas gracias, muy amable de su parte. Recibí claro. muchas. Muchas llamadas de Florida. Sí, sí, indudablemente. Arturo, antes de comenzar a ahondar un poquito en su experiencia política, como me gusta a mí para sacar temas y charlar, le voy a preguntar, ¿qué hacemos con la plaqueta? Para mí es fundamental esa pregunta hoy, porque hay mucha gente que debe darle importancia a eso. ¿Qué hacemos con la plaqueta? ¿Qué plaqueta? La plaqueta que Peñarol le va a devolver a ustedes. <laughs> Yo, si hubiera sido dirigente nacional, no le hubiera dado esa plaqueta a Peñarol. Ya está. Ya está el Unos que sí, otros que no. Si usted la seva de la entidad, quiere poner que nació 10 años antes, lo pone. Y si la aceptan, dice. Pero ¿y usted qué dice? ¿Que nació lo, lo, lo no, dice no, Peñarol? Mire. Esto, yo no soy un gran estudioso del tema, pero sí sé, porque me tocó vivirlo de, 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 de casualidad, eh, que Peñarol, en el, en el hospital británico hay un trofeo del, 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 de aquel equipo inglés. El CURC. El Kirk, Y Peñarol en un momento lo quiso pedir y se lo negaron. Diciendo que el CURC era el CURC y Peñarol era Peñarol. Y... Um, y además creo que hay partidos que se jugaron entre Peñarol y el CURC. Eh, Peñarol dice que estaba en Rivera mientras, mientras el CURC estaba disputando un partido oficial en, en Montevideo. Este es un tema tan menor, pero este, yo no le hubiera eh, puesto la, la, la placa porque... Me pareció una chiquilinada. ¿Va de la mano de su ideología también el haber sido o ser hincha del Club Nacional de Fútbol, teniendo en cuenta que el CURC o Peñarol representaban otra cosa? Y el Nacional en esa época era lo nuestro? Bueno, este, hay un famoso eslogan de hace muchos años, ¿no? Blanco, hincha nacional, ¿se acuerdan? Sí, sí. Este, porque los fundadores de. Los fundadores de Nacional, entre otros, eran los hermanos Céspedes, que eran servidores de Sarabia. Y, y los primeros eh, dirigentes de Peñarol eran los Valle. Este, era un cuadro vallista. Este, después, como todo en la vida, tiene su... Bueno, se va un poco, sí, se va, pero es, los grandes dirigentes exacto. colorados han sido de Peñarol. Algunos, Jorge Valle, era de Nacional. ¿no? Era de Nacional, es verdad. Y bien de Nacional que era. Entonces va y viene. Después ¿no? se fue licuando todo. Exacto. Bien. Hay tantas cosas en la vida más importantes que esas. Estamos exacto. de acuerdo. Y lo que estamos viviendo. ¿no? Sí, yo se lo planteo hoy porque como hay clásico y estamos con ese <laughs> <Sí>. ruido acá, vio <laughs> que a veces hay que hablar un poquito de esas cuestiones que también hacen a claro. la vida particular de un hombre claro. público como lo era usted. Eh, ¿Dónde vamos? ¿Vamos a lo internacional? Usted elija dónde quiere ir conmigo. ¿Vamos al, al ámbito internacional? ¿A lo nacional o a lo departamental primero? A las tres. Bueno, dígame a dónde vamos primero. No, como usted quiera, acá manda usted. ¿Nos vamos a lo internacional para de, terminar acá después? De lo más lejos a lo más cerca. Bien, nos vamos a la isla de Cuba juntos. Cuénteme, ¿qué siente, qué ve? Estas cosas se dan en el mundo, en las dictaduras de derecha como en las dictaduras de izquierda. En un momento la cosa estalla. No se sabe cómo, pero estalla. Cayeron las de derecha. Ahí se cayó Somoza, que voló por el aire, que se yo en Asunción, después que estaba, está refugiado. Eh, eh, y van cayendo de un lado y del otro. Porque llega un momento que la gente eh, clama por la libertad y no mide consecuencias. Eh, lo, que no, lo que yo no estoy muy de acuerdo es en la retórica, en los grandes anuncios, y en las grandes declaraciones, veo de las declaraciones se condena a Cuba. Yo estoy tiene? con usted en eso. ¿Qué efecto tiene? Ninguno. Ninguno, lo dije de mañana. Hoy. Lo Mira condenó Naciones Unidas, que, lo condenó la OEA, que es un comité político de los Estados Unidos. Este, Lo, lo, lo ¿Y qué pasa? Nada. Entonces, Tampoco los apoyos, ¿no? No, ni qué hablar. ¿Qué decir? De nada. Lo no, que no entiendo mucho es la declaración del presidente de la República. Dice la dictadura de Cuba. Si él cree realmente que hay una dictadura, como lo hay, y si él es un hombre de unas convicciones de libertad probadas, ¿no tenemos que tener relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Por qué tenemos relaciones diplomáticas con una dictadura? Si es una dictadura, si él lo considera una dictadura. ¿Por qué? Entonces veo como que la política exterior quiero, pero no quiero. Eso sucede con China, ¿verdad? Bueno. El régimen eh, comunista eh, chino interno que comercializa, sí, que tiene internet, un régimen de mercado para afuera, pero eh, saludamos por los 100 años de China y condenas a Cuba. Y si es lo mismo, papá. Ayer vi un video de Carlos Menem, con el cual yo tenía una relación bastante afectuosa porque yo era diplomático en la usted? campaña electoral y después cuando él fue... De, presidente, Presidente, yo fui diputado. Vino acá a la inauguración de la Zona Franca. Acá en Florida. Claro. Mire usted. Porque la Zona Franca fue la primera Zona Franca privada en el país, en el interior, y fue un proyecto nuestro, es decir, fue un proyecto privado, pero lo impulsamos nosotros como diputados. Eh, el dueño de la Zona Franca tuvo la gentileza de ponerle a la calle principal terrazas de Sofía, por mi hija mayor. Mire usted. Y el día de la inauguración vino Menem la gente decía que no iba a venir, que no iba a venir, y vino. Bien, en ese video de Menem, eh, hablando de las dictaduras, que se ve que estaba, eh, era mucho más joven, ¿no? Eh, no sé si era presidente, creo que era presidente, el video no lo especifica. Hablando de lo de Fidel Castro, se ve que había tenido un encontronazo con Fidel Castro. Entonces, eh, él, que había estado preso por la dictadura argentina, mucho tiempo. Dice, la dictadura de Argentina acá fue lo más nefasto que hubo. Fue terrible. Y lo puedo decir yo, que estuve aquí, que estuve allá. Pero también la dictadura de Castro. Entonces, ¿por qué condenar la dictadura de Castro? ¿O por qué no condenar la dictadura de Castro? Y se refería a los que defendían a Castro, pero condenan a Pinochet. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir cuál es la diferencia? Porque uno es de derecha y otro es de izquierda. Esto como el fútbol, cuando el penal es a favor, va, fue penal, pero cuando el penal es en contra, no, fue de casualidad, no lo tocó. No, las dictaduras son todas dictaduras, de, claro. de, de un lado y del otro. Entonces, ahora el mundo se enarbola por el problema de Cuba. Y bueno, ha pasado Cuba... otras veces. Ha pasado otras veces, pero los reprimen. Es un pueblo, me parece, muy pacífico y creo que está medio indefenso. ¿Te parece? Punto, del punto de vista ¿Sí? militar, indefenso. Cuba es un exportador de inteligencia militar y de operaciones militares. Sí, también. Hoy Maduro, en sus fuerzas armadas, tiene un apoyo logístico cubano de primer orden eh, en Venezuela. Así es que, digo, esto es un hecho de los tantos que van a aparecer. Algún día pasará esto en Nicaragua. ¿eh? Y en las dictaduras de derecha, bueno, prácticamente en Latinoamérica creo que hoy dictaduras de derecha ya no, no existen más. Lo que hay son todos gobiernos de un lado o del otro, pero electos democráticos, electos. Democráticamente. Sí. Bien, no, no quiero perder mucho el tiempo tampoco con eso. Este, tengo una foto en casa de. Tengo una foto de Fidel Castro con Wilson. ¿Cuando vino? No, no, no pero ya había muerto Wilson. Cuando Wilson, Cuando Wilson estaba dando se exilió, fue recibido Wilson. en Cuba por Fidel Castro, y sí. hicieron mucha amistad. Sí. Eh, dos hombres inteligentes, uno democrático y otro dictador, o autocrático, uno democrático y otro autocrático, hombres brillantes, ¿no? Haber estado sentado en ese escritorio escuchándolos discutir hubiese sido para mí. <laughs> Hay una década eh, que yo la viví. Él vino siendo... Presidente Sanguinetti. Julio María Sanguinetti. Y yo creo que y era presidente. Invitado por el gobierno de Julio María Sanguinetti. Lógico. Que, un... que va de la mano de lo que usted dice. Pero como, ¿la condenamos o no como dictador? Julio tenía esas cosas. Tenía, tenía. Bien, tiene, Julio, tiene, Julio, tiene. Ah, my, bien. Acá vino, se sentó hace poquito y sí. habló de eso. Habló de la amistad con, con Fidel Castro. Lo invitó a Fidel. Muy bien. Vino Fidel, fue al, al palacio. Yo creo que era presidente de la Comisión de Asuntos Internacional o miembro. No me acuerdo. Y en un momento se da un grupito chico, esas cosas que se dan. Y estaba Fidel, estaba yo, estaba Carlos Julio Pereira, no me acuerdo quién más. Entonces Fidel pregunta, en fin, qué sé yo, que qué dedicamos en la vida privada, esto y lo otro, yo tengo campo, yo me dedico a esto. ¿eh? Y Carlos Julio, muy, este, como era él, bajo perfil, este, dice, sí, yo soy este, profesor, qué sé yo, y, eh, y trabajamos un campo que no es mío. Dice, el campo no es mío, es mi señora. Y Fidel, que estaba parado, dice, sí, todos los dicen eso. Dijo, todos dicen, mira, me acuerdo patente. Sí, todos dicen eso. Así que bueno. Venga para Uruguay, que quiero hablar. Vamos. Quiero hablar de la luz, quiero hablar de la llegada de las firmas, ¿qué le pareció la llegada de las firmas? Usted no pensaba que se llegaba igual que casi no, no, todo. ¿no? no lo seguí de cerca. ¿Sabe lo que pasa? Venía pensando ahora en el auto porque escuchaba unos comentarios. No tenían ni idea de las firmas que tenían. Cuando usted desparrama, eh, cuando usted desparrama... Pierde noción, lógica. Pierde noción de lo que desparrama. Entonces, usted va llevando la cuenta de lo que lleva en la computadora. El Fabricio Abreu le faltó la cédula. A ver, búscame la credencial de Fabricio, pum, pum. Entonces usted va llevando prolijamente lo que va teniendo. Entonces le faltaban. Pero no sabían los que estaban desparramados. Cuando llegaron a desparramados se dieron cuenta que tenían de más. Para mí es eso. Lista y llanamente, No tienen ni idea. ¿Qué conclusiones Trump? sacó? Usted saca la conclusión de que los que firmaron... Firmaron sin mucho conocimiento de siempre esos 35 eso. artículos. No, ver, siempre pasa eso. ¿Pero es una patadita al, al, al caminar del, del gobierno actual? Sí, sí, claro. Es, sí. es un objetivo netamente político. No, no puede pensar que legisladores que han votado determinados artículos luego los impugnen. Hay muchísimos artículos que fueron votados por unanimidad y ahora están impugnados. No, no están impugnados. Otros son. 135 el, artículos que no son... Algunos. Votó. Algunos fueron votados por unanimidad. No lo sé. Yo sí, sé... Sí, que sí, 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 sí. Usted, usted me habla de los Frente Amplista que apoyaron esto. claro Votaron algunos de esos artículos. claro, claro. Al final terminan apoyando los 135 que el PICNT propuso que se Exacto. bien Exacto. Bien. Es como si usted vota y después los impugna. Está bien, pero ¿usted no cree que es un mensaje para el gobierno actual esto? Es es, no, sí, sí. Es un mensaje de oposición. De oposición, sí, pero nada. no que le esté marcando algo. Y es un ejercicio político de un partido que está sufriendo una crisis, como todos los partidos que pierden elecciones después de mucho tiempo, sufren crisis. Crisis de liderazgo, crisis de conducción, crisis de. De aceptación. No, no, y además internas. Fíjese, perdieron a Vázquez, eh, perdieron a Mujica, perdieron a Story. Entonces, hay una movimiento allí que se ve que asoma uno que asoma el otro y hay que accionar eso dice usted y hay que accionar y, él, y los sindicatos que es una columna vertebral de, de ese partido político maneja muy bien el contacto personal este, y, 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 y bueno y han conseguido las firmas algunos firman y firman y chao y se acabó el tema yo estaba estoy mucho tiempo en maldonado últimamente y, uh, y pasaba por, por la puerta de un supermercado, eh, en bicicleta, y, uh, y había un puestito. Y la mayor parte del día no había nadie. Pero en determinado momento venía gente, de a dos o a tres juntos, a firmar. Y, eh, y bueno, son cosas que se dan. Eh, digo en la, en la, la gente es firmadora. Eh. Es, firma, es firmadora. firmadora. Sí, y, y recuerde cuando... Con el otro método se consiguieron las firmas para plebiscitar el aborto, ¿se acuerda? ¿Cómo no? Fue el otro método. Sí. Ese tortuoso, ¿no? Este, que pidió las firmas sí, y después que sigue. Cuando vino el momento de, 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 de depositar el, el voto para ver si se si hacía el plebiscito o no, creo que llegaron al ocho Nada, sí. Nadie, absolutamente no, no nada. No fue nadie. Ni, ¿Ni siquiera, siquiera lo que firmaron. No, no, no porque es diferente. Así. Correcto, pero le pregunto, ¿qué cree que va a pasar ahora con el referéndum? Es bueno, bueno, yo creo que el gobierno una vez más no se ha manejado correctamente. No se ha manejado no. correctamente. No, como no nos manejamos nosotros por directivas del poder ejecutivo de la época, cuando el plebiscito de las empresas públicas y cuando el... se repite algo esto. Eh, claro, y cuando el plebiscito de Aquella reforma constitucional que era buenísima, eh, que no la quisieron explicar, que estábamos todos los partidos de acuerdo. Sin embargo, la gente votó en contra. Creo que fue en el año 94. Eh, yo creo que mientras se consideraba la Junta de Firmas, habría que haber tenido una explicación certera, sobre todo en la parte de seguridad. Sobre todo en la parte de seguridad. Eh, y en ese momento la rañaga podía haber sido una voz visible, efectiva, clara, de la parte de seguridad de la LUC. Eh, ¿Qué es lo que como herramienta dice que va a utilizar Sanguinetti? Ya lo tiró. Hablar qué, de la seguridad. Del resto de los artículos se podrá discutir. Pero ¿por qué no lo utilizó antes? Sí, no lo sé. Porque nunca lo pensaron puse, que fueran a llegar. Yo, yo lo puso en el Twitter. calculo no, pero no se puede hacer así las cosas. Cuando tuite por favor, intente siempre arrobarnos, por favor. Pero yo creo que ustedes me siguen. Bueno, tá, está. Está bien, pero me, miles y miles no llegan. Si usted me arroba, yo de eso hago algo. Claro, perfecto. Hasta lo llamo telefónicamente para salir en radio un rato. Sí, vi lo de, vi lo de, lo de Sanguinetti y dijo, me parece perfecto, pero esto lo tenía que haber dicho antes y puse antes con ayer. Mira cantidad. qué bien. Porque, porque la gente, usted aperta a la gente la feria, vamos a votar la luz, que esto, lo, los argumentos hay verídicos, hay no verídicos, Totalmente. hablaban de privatizaciones, tonterías de esas. Pero si mientras tanto hay una, no le digo una campaña, pero sí algo esclarecedor por temas, por capítulos, la gente va tomando conciencia, déjame pensar, te, me, me firmás, ¿no? déjame pensar. Si sí estoy de acuerdo, firmo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lógico. ¿Qué es lo que hay que debatir ahora. Y ahora, ahora viene, hay que mostrar y ahora el debate. Lo favorable y los otros lo desfavorable. Y habrá distracción de esfuerzos, habrá distracción en la ejecutividad del gobierno, que es lo que más me preocupa a mí, porque este gobierno ha lidiado muy bien el tema de la pandemia, pero en otros en otros eh, renglones llevamos un año y medio de atrás. ¿no? Está bien. El error que comete el gobierno, dice usted, es no haber salido a defender un poquito esto de la firma, me, me quedó claro. O defender, o aclarar. Sí, está claro. Decir, la ley es esto. Y dice esto. Se hizo mucho silencio, dice usted. Cero. Pensando que de esa forma no llegaban. Totalmente. No llegaron. Toma... Y ahora. No sé qué pensaron. Totalmente silencio. Ahora llegaron, ahora venía el debate. Ahora viene el debate y a usted el debate le hace chirria porque ahora hay que preocuparse por otros temas también. Claro. Y eh, tiene miedo viviré. que descuidemos esto por esto. Exacto. ¿Qué? va a pasar un poquito. va a pasar, segura. Esto, ahora no, pero después que se consigan las firmas, tiene 150 días, van a demorar mucho menos, porque van muy rápido, están muy, la corte está muy. Dinámica. Muy bien. Sí, eh, sí, sí, no, sí. Y además tiene elementos. Tecnológicamente. No, no, tecnológicamente, esa es la palabra. Adecuada. Este Y cuando se convoca la fecha, el gran debate va a ser eh, 45 días antes, como Totalmente. siempre. Totalmente. 45 días antes. Totalmente, va a ser este, lo único que lo va a hacer por suerte trabajar a todos, ¿no? Porque ustedes enero y febrero históricamente siempre detienen un poco la marcha descansan un poco y ahora va a haber que trabajar, porque si es el marzo, desde mitad de enero hay que empezar a hasta marzo a eso, yo no, no, no hasta hice, marzo se no piensa. Hice los cálculos, así. Pero está, yo creo más. que el sistema lo va a correr un poquito, ¿no? Puede ser. Para hacerlo en mayo, para no poder pa, descansar tranquilo. El voto, es obligatorio, el voto es obligatorio. El voto es obligatorio. El voto es obligatorio. Hay que explicar. Ahora sí que se debe explicar porque ahora la gente está sí, obligada señor. a ir. Sí, señor. Bien. bien. Eh, ¿Cómo le ha caído en el tema de la pandemia que usted me dice que el gobierno la ha manejado bien? Hay tantas voces a favor y en contra de esto que están entreverados que a ahondar mucho no quiero. Pero por lo menos detenerme en algo que me pareció impactante a mí por lo que se dijo y por lo que se respondió. El frente, la oposición ha dicho que el gobierno se tiene que hacer responsable de sus muertes. Que esas muertes... ¿A usted cómo le cayó esa frase? El, el Frente yo creo que hay mucha mala fe ahí, ¿no? Hay mala eh, fe ahí. Ah, sin duda. Eh, porque además lo dice el mundo. No es que lo digamos nosotros o, o, o equipos consultores o Factum o qué sé yo. Lo dice el mundo. Que lo ha puesto Uruguay como ejemplo de cómo manejó la pandemia desde el primer día. Nada es perfecto en este mundo, ¿eh? Nada es perfecto. No existe la perfección, pero Uruguay ha sido puesto como ejemplo. En los comienzos, después no. ¿eh? Eh, no, no. sí que Uruguay ocupó el primer lugar mucho tiempo como el país que proporcionalmente tenía más muertos por población. Lógico, porque acá lo que de gente, eso se agarra el frente. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta y el frente sí lo sabe y lo sabe todo el mundo. Que nosotros no tuvimos COVID el año pasado. El COVID del Uruguay llegó en el verano. En noviembre, diciembre. Sí. Ahí llegó. Nosotros llegamos tarde, sí. tardío. A casi todo, igual, ¿no? Y claro, pero en ese caso, en ese caso concreto, eh, la ola famosa del COVID eh, fue sobre fin de año, fue la primavera-verano. Sí. Y ahí quizás, si usted me dice, bueno, aquel episodio se acuerda de la Pfizer, de aquella, aquella comunicación de aquel funcionario, qué sé yo, sí. hay pequeñas cosas que quizás pueden haber influido. Y que la vacuna lo haber llegado en tal fecha, puede haber llegado 35 días antes. Puede ser. Eh, pero en líneas generales, no se detuvo al país. La, la, la gran lucha era: detengo al país o no lo detengo. Pero además, cuando usted quiere detener al país, no lo puede detener, porque la gente no le hace caso. No le hace caso. En Argentina pasó, y en muchos países que han tratado de, de aislar y de apretar, la gente no, porque la gente tiene que vivir y tiene que salir. Y lo que decía el presidente también decía, yo no quiero mañana tener que estar reprimiendo a la gente porque no hace caso. Entonces busquemos el equilibrio. Y ahí fue llevando, y ahí la fue llevando. Llegaron las vacunas, la gente respondió bien, el Ministerio de Salud Pública excelente, en toda la planificación. Bueno, y el resultado de esa vacunación es indudable que se está viendo. ¿no? Y bueno, y está. Y está. Si en lugar de. 5.700, que son los fallecidos, ¿se podrían haber muerto menos? Nadie lo sabe. Está nadie, claro. Está, nadie lo sabe. Está claro. Déjeme venir, porque no tengo mucho tiempo, déjeme venir al ámbito departamental. En el ámbito departamental, primero le pregunto: ¿Usted. ¿Está mirando desde Maldonado el caminar del gobierno de Guillermo López? Sí, sí. No, no, vea, cuando yo digo Maldonado, digo Maldonado y Cerro Colorado, ¿no? ¿no? Sí, sí, está claro. Yo, a que, a que, Pero yo dije Maldonado que, mostrando que no está acá. Claro, hay que cuenteo es a Montevideo. Está, está, está bien. Recién ahora bajamos a Montevideo. Yo, de martes a, a jueves. Este, Apre, ¿Aprendió más dentro del sistema político a hacer eso? ¿Cómo, perdón? Dentro del sistema político. ¿Aprendió más a hacer eso? ¿Puentear? Sí, puentear, no, digo, yo en Montevideo siempre tenía poca cosa que hacer. Total. Salvo cuando era diputado. Después que dejé de ser diputado Está tenía. Sí, claro, poca era cosa una broma. Que a ver qué. No. A ver si se sonreía el, con él. Entonces, el, este, Porque decía este, es que los políticos son medios cuenteros. Entonces, no, puentear. Entonces, este. Yo. Eh, el, el gobierno no lo seguimos de cerca. Nosotros nos... ¿A este sí? Sí, sí, sí. sí. Nosotros nos reunimos con los ediles, ahora estamos con el tema del presupuesto. ¿Entonces sigue estando en la 46? Claro, sin duda. ¿No se alejó? No. ¿Sigue liderando? Nunca me dejé. ¿Nunca se fue de ser líder de la 46? Bueno, liderazgo. Vamos, Arturo. Somos uno de los tantos, somos un grupo. No, uno de los tantos no, es el, es, somos el, es el hombre. Sí, diga, bueno, quizás. Es más referente por haber ocupado los cargos que ocupe. ¿Cuántos eh, ediles tienen ustedes que no recuerdo? Dos. Dos que son Bentancur. Y Carlos Martínez. Y Suso. Carlos Martínez usó de Sarandí. Claro. Y entonces este, eh, estuvimos desde la formación del gobierno. Eh, más con el intendente, el interlocutor designado por el grupo era yo. Y los problemas de la Junta, los ediles. Y, y así dialogamos hasta que se formó el gobierno, en donde nosotros no... No participamos en el equipo de gobierno, pero sí seguimos de cerca la, la evolución. Ahora estamos con el presupuesto, donde tenemos algunos, algunos matices, algunas dificultades. Eh, ¿Con el gobierno? Sí, claro. ¿Con el presupuesto quinquenal entregado, la 46, tiene matices? Sí, claro. Más que matices, tenemos problemas, este, tenemos dificultades serias. Me, no, no me diga. ¿Y sí? Digo, es la primera vez que se conoce esto en Florida. Y, se calcula, se rumorea, pero nadie lo, lo había dicho con énfasis. Bueno, lo estamos conversando, lo están conversando los ediles. Nosotros en el tema de contribución inmobiliaria tenemos un, un tema importante. ahí eh, Creemos que por un lado el gobierno le pone un piso al tema de la contribución inmobiliaria urbana, estamos hablando de 750 pesos de recaudación. Anuales. Anuales. 65 pesos por mes. Ahí está. Y nosotros creemos que hay gente que paga, inclusive debe pagar 100 pesos por año. Sí, total. Entonces, digo, eso nos parece un disparate. Digo, cuesta mucho más la impresión de los recibos que lo que paga el Total que lo que paga por año, lógico. Y además la dedicación de los funcionarios. Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Entonces. Eh, ¿Está de acuerdo que ese piso es correcto? Si no son 750, si son 700, 600, bueno, son, se ajustará. Pero es un piso más o menos correcto. Lo ¿no? que nosotros decimos es que uno que paga 650 pesos, eh, 750 pesos según el proyecto, y que ahora paga 100, de 100 a 750, no porque esa gente es gente que debe tener eh, una vivienda muy precaria, muy humilde, en estos momentos de, de austeridad, y entonces estamos buscando, nosotros tenemos una idea, es decir, bueno, si 750 pesos es el piso, ¿por qué no hacemos lo siguiente? De 749 incluido para abajo, están exonerados. Y de 750 para arriba pagan. Si el número se puede ajustar o no, se verá. Pero una persona que paga 100 pesos, 150, que es ridículo, estoy de acuerdo. Pero que vean la contribución inmobiliaria y un año pagar otro de 100 a 750, a mí no me parece. Usted sabe que yo pienso diferente a usted en eso. Bueno, sin duda. Sí, Eso, la vida, la vida. No, le cuento porque yo soy, yo soy un periodista eh, también. La bicicleta opinión. no pagan, ¿no? De opinión. La bicicleta no pagan patente. No. Los autos de determinado año para atrás, no. tampoco. No. Bueno, esto sería algo parecido. Está bien, pero. A ver, que no se ayorna el tema de la contribución inmobiliaria desde hace tantos años. A mí me parece que quien es el dueño otra de una vivienda Eso es otra y no cosa. va a pagar 65, no puede pagar 65 pesos por mes para colaborar en última Pero instancia con el beneficio mes, de la ciudadanía. Toda presión disparate. 65 pesos por mes es inviable, estoy acuerdo de acuerdo con ustedes. Una cosa es que no se puede ni, para mí no se puede no discutir. Se puede irme, Después gritás, arreglame la calle, ¿cómo no? Arreglame. El... Sí, y el sí, foco, vos, te lo pongo. Sí, y atendeme, atendeme. Y la basura, levantame la vivienda. Dale. Y el coche, dale. Dale, hago todo eso, pero también sí, 65 pesos por mes. Dale, sí, es que irrisorio. Sí, pero pongamos un piso, de ese piso para abajo, quedan exonerados. Es tan fácil, como los autos, como la, como la bicicleta. Bueno, muy bien ¿Cuál es el piso? Sí, sí, está bien, hay que sí, profundizar un poco sí, y hay que 750, estudiarlo más. eso Yo dije 750 Está bien, es la, la contribución, completa. el coordinador general, ¿lo votan? No. No lo votan. Nosotros. Eso ya no va a salir, ¿no? Porque el, el Partido tenga, Colorado ya dijo no lo vota. Tienen suficientes cargos, basta de cargos, de confianza. ¿Y un, un, ¿Un blanco diciendo que el gobierno nacional tiene suficientes cargos? El gobierno departamental. Eh, ¿Cómo dice usted? Usted me dijo que el gobierno nacional, yo le dije el gobierno de departamental. No, del partido nacional. Un ah. blanco diciéndole al gobierno blanco, tenés muchos cargos. No, no, tenés, no, no, es el, no son blancos, ese presupuesto de la ¿Por ¿Qué lo manejan los blancos? Claro, pero si usted, lo, usted los crea. Mañana puede ser un Colorado, después un Frente Amplista, después los cargos sí, lo entendí. Que, que los crea presupuestalmente quedan. Está bien, pero lo está creando presupuestalmente el partido que usted, que si usted integra. El partido, sí, una sec una, un, un sector político del partido, porque nosotros no integramos el equipo de gobierno, ¿está claro? ¿Cómo integran si no tienen de suplente a Mario La Pasta? No, eso no es un cargo. Eso es un... Pero lo integran. Eso. No, no integramos. ¿Y ¿Por qué no tienen cargo? ¿Por no lo solicitaron o porque no se los concedieron? Porque no es hubo, una buena pregunta. Porque no hubo acuerdo. No ah, hubo, no hubo acuerdo. No hubo voluntad. No hubo voluntad de darle un cargo a la 46. Porque, ¿sabe qué pasó? No, no es un cargo. Nosotros no pedimos un cargo. No, no, integrar ¿Cómo? el gobierno, ah, que es otra está, cosa. Que es que además está claro pedirlo, ¿no? Pero más me voy a decir una cosa. Hablando de los cargos. Estamos en un momento de gran... Eh, dificultad económica, financiera, el desempleo, la actividad cayó, hubo resignación de los sueldos. Sin embargo, y este tema yo lo planteo ahora, ¿eh? hace muchos años, no sé en qué va a quedar, pero yo lo he conversado con los ediles, hace muchos años el gobierno nacional crea por ley el salario vacacional dedicado exclusivamente a la actividad privada. Me sigue. En la actividad pública no se paga salario vacacional. Sin embargo, los gobiernos departamentales, haciendo uso de su autonomía, extendieron ese beneficio a sus funcionarios se estará de acuerdo o no se estará de acuerdo pero dentro de las potestades haciendo uso de la autonomía financiera le extendieron el salario vacacional a los funcionarios así que eso es un tema laudado sin embargo se equipararon a los funcionarios municipales los cargos de confianza de particular confianza y electivo Hay un solo cargo electivo en la intendencia. Yo cuando me enteré que los cargos de confianza, de particular confianza y electivo, cobraban salario de vacaciones, yo no lo podía creer. Como si un diputado cobrara salario vacacional. Como si el presidente de la República cobrara salario vacacional. Yo no lo podía entender. ¿Es en todas las intendencias? No lo sabe. Creo, acá sí. Creo. Acá sí sin duda. Creo que algunas pusieron platico. marcha atrás. Me parece. No estoy seguro, pero ¿Esto es? fue cuando acá? Ah, gobierno, fue eh. hace muchos años. Muchas horas. Esto no es una crítica... Y no, a la actual no. Es como recién vez. dijo. Yo pongo este cargo y después quedan para todos los que vengan, no importa el partido. Esto es igual. Exactamente. Y yo le planteé, sí, qué, qué barbaridad. Nos parece bien, nos parece bien. Pero nunca se hizo nada. Y bueno... Bueno, este es el momento. Yo creo que este es el momento. Yo no creo. Le está que... diciendo a López y al gobierno de López que es hora de atacar ese tema y definirlo. Yo lo comenté con Guillermo, Guillermo no le pareció mal. No le pareció mal. Le digo, a él quizás le digo, no. Le digo, yo no lo puedo creer. No era intendente todavía. Le digo, yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que un intendente se vaya de vacaciones y se le pague un salario de vacaciones. Es como si fuera un empleado. O un secretario general. Un director general, un jefe de departamento, que acá le llaman director de departamento, desde el punto de vista ético es una cosa espantosa. Entonces, está bien. Equiparar los un partido de confianza con un funcionario municipal. Bueno, entonces digo, hay matices en el presupuesto de intendencia. Eh, creo que los cargos, como está, si puede haber un reacomodamiento de cargos de confianza y qué sé yo, me parece bien. ¿La secretaría la votarían entonces, la que está creada? En realidad las secretarías creo que lo cobran como contrato, ¿no? Porque no están creadas los cargos esos que se, se, se proponen crear. Además del coordinador hay una cantidad de secretarías, ¿no? Hay como cuatro o 5, sí, pero en realidad este, son contratadas, pero Exacto. si ¿Cómo se cómo crea se hace... la secretaría, seguirán contratadas. ¿Cómo se hace el, el gasto está, es el mismo. Yo supe por ahí que la 46 iba a plantear... En la Junta Departamental, que esa secretaría, un par de ellas, se junten, que no sé, tanto, que sea eh, género y, y diversidad y no separada. Bueno, eh, eso de que se seguirá como hasta ahora, si el proyecto del ministro del Tribunal de Cuentas, Gallinal, tiene andamiento, hay que verlo, ¿no? Porque todos estos pagos están todos observados por el Tribunal de Cuentas de la República. Sí, pero usted sabe que la autonomía de las intendencias también le permiten eso no, el tribunal de cuentas hasta cierto punto porque si el tribunal de cuentas observa y la asamblea general tiene obligación no viste, por favor obligación por favor. De, 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 de pronunciarse ahí es una ley no sí sí entiende es una ley nacional sí entiendo eh, pero eso es aparte eh, eh, lo cierto es que hoy en día el Tribunal de Cuentas observa, se reitera el gasto y sigue para adelante. Arturo, me tengo que ir ¿Cuándo vuelve. Cuando usted quiera. Nosotros yo todo, yo paso cuando comience por acá. la discusión del presupuesto quinquenal, lo quiero tener acá. Yo entendía, yo por las mías, una locura lo que hice, pero lo hice igual, a veces hago locuras. Tengo derecho a hacer locuras sí, también. Sí, esa es eh, parte de la racional. vida del vertido. Y, ¿Y sí, Picardías. Y picardía. Exacto, vi, vi pasar a Carlos Martínez Usó acá con una funcionaria de Cultura, camino para la Intendencia de mañana, John Rayo, con un hermoso ventanal en el punto cero de la ciudad, observo eso y digo, pucha, me imagino, tengo la sensación que el futuro director de Cultura, que no se ha nombrado, va a ser un docente de la lista 46. No. Carlos Martínez Usó, pero no, al final le re, feo. O, o capaz que para el futuro no le erro, no sé. Hubo intentos. ¿Sobre ese tema? So, sobre ese tema... Pero entonces di en la tecla por haberlo visto caminar... Pero hace muchos años, ha hecho muchos meses atrás. Eh. Muchos meses, cuando estaban recién marcando todo, pero yo sabía que Riva no volvía, si Riva había dicho, hasta acá llego, se cumplió un ciclo, y vi que no nombraban a nadie para ahí, que lo dejaban para lo último, y dije, Carlos Martínez Usos. Hubo no. intento, y no se logró. Hubo ofrecimientos, el, um, por derecha y por izquierda. Pero el tema es que nosotros tenemos en el profesor Martín y su socio, y en el escribano Ventancor, dos excelentes legisladores ah. departamentales. Y cuando nosotros armamos Totalmente. la lista, los que iban allí, iban allí. Ah, mire usted. Y uh, y teníamos otras expectativas eh, en el caso de eh, integrar el equipo de gobierno. Le entendí. Como no se dio, no se dio. Y, y listo. Eh, no, 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 pero la 46 no vota el presupuesto quinquenal, a algunos ítems no por eso. No, no tiene, es venganza. No tiene nada que ver. No tiene, nada que, no tiene ver. nada que ver. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos del presupuesto cuando llega. Exactamente igual que cualquier otra agrupación que no integra el equipo de gobierno. Y, eh, lo y eso no les gusta mucho, les gustaría haber participado de, de ese presupuesto. Pero ya está, está, eso es un hecho consumado. Eh, claro. pero, pero siempre lo miramos con cariño porque yo creo que Guillermo va a ser un gran intendente. Eh, le falta todavía desmadrarse eh, de la de política. ¿Usted sigue con político. eso? De que a Guillermo le falta desmadrarse, independizarse un poco, eh, liberarse. No, un poco. independizarse no es la palabra, sino poner su impronta. Sí, sí, en, le entiendo. Un 100%. Le entiendo. Y el equipo de gobierno que tiene, este, él habrá puesto algunos, pero este, otros no. Y, eh, ¿Los y puso en CISO? ¿Cómo? ¿Los puso la ah, política no, ten, no tengo idea. Ah, sin duda la agrupación, sí. ¿Quién los nominó? No tengo idea. Eh, toda gente muy bien, todas nos, nos pare, merece eh, gran respeto, eh, tenemos una gran consideración por todos, este, creemos que es digamos, gente que está trabajando eh, a full, comprometida con la labor departamental, así que eh, nos parece excelente. Este, pero la labor de Intendente es muy, muy delicada cargo el intendente muy delicado, además ha agarrado una proyección que antes no tenía. Cada vez tiene más eh, atribuciones, pero también más responsabilidades. Total. También más responsabilidades, algunas que le caen como, digamos, llovida del cielo, que, que muchas veces el intendente, si bien es el último jerarca responsable, este, no está en la, en la primera fila. Eh, y entonces, en ese sentido, nosotros creemos que, que él este, eh, está bien, va a hacer una, una, excelente, una excelente labor. Gracias por venir, diputado. Gracias. Exdiputado. Yo siempre <laughs> lo tengo en mi cabeza ahí. Gracias, ex-diputado. Gracias a ustedes. Un gusto tenerlo. Gracias, gracias. Arturo Heber, en Rompecabezas. Prontamente lo vamos a tener otra vez aquí. Nos vamos a una pequeña pausa y vuelvo los últimos cinco minutitos con Peñarol Nacional de nuevo. Y tranquilo los hinchas de Peñarol y tranquilo lo de Nacional. Ya volvemos.